¡Hola chicos! Bueno, estoy aquí en la puerta de casa de mi amigo David Blasco, que bueno, ya lo conocéis de mi anterior vídeo, que bueno, hicimos un viaje juntos y bueno, estuvimos hablando de que os dijimos que dentro de poco íbamos a vernos y efectivamente he venido aquí a Madrid a verle. Así que bueno, también va a ser ahora un poco mini sorpresa para él porque no sabe exactamente a qué hora llego. Y bueno, estoy aquí con Babi y vamos a tocar a la puerta, a ver. ¡Hombre! ¡Hola! ¿Qué sorpresa? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Tenía ganas de verme ya? Hombre, claro. ¿Pasa? ¡Qué casa más bonita! Vamos a ver el estudio lo primero, ¿no? Pues claro. ¿Por dónde vas? ¿Para aquí abajo? Bueno, pues aparte de ver a David, también hay otra razón por la que he venido, que no nos choquemos. Y bueno, pues la otra razón es que íbamos a intentar grabar un single juntos. Intentando, lo vamos a hacer súper bien. Exacto. Sobre todo tú. Bueno, ya veremos, porque yo la verdad no tengo muchas esperanzas, pero bueno. Y nada, vamos a enseñarles ahora un poquito el estudio, ¿no? Pues mira, bienvenida a Blasco Studios. Qué pasada, wow. Es increíble, ¿eh? Aquí vas a grabar tú. Me encanta. Ah, mira, y ahí está la zona de grabación, ¿no? Mira, vamos a enseñarlo. ¡Hala! ¡Qué pasada! Mirad, chicos. Aquí está el estudio de grabación. Bueno, esto supongo que está todo insonorizado. Aquí es donde vas a grabar tú. Y qué guay, ese es el micro. Este micro ha grabado Paulina Rubio, ha grabado Lady Gaga, ha grabado Justin Bieber. Y ahora es para ti. Y ahora me toca a mí. Bueno, pues voy a haceros un pequeño tour por la habitación que me han dejado la suite de las artistas. Así que vamos a ver por aquí qué hay. Bueno, pues por aquí tenemos lo que sería la zona de la cama. Mirad qué bonito, con aquí el fondo así de una mandala. Una cama súper grande para mí. Y bueno, la verdad, súper grande la habitación. Tiene hasta un mini salón por aquí con su tele. Y luego mi parte favorita, que mirar qué pedazo de jacuzzi tengo. Es, wow, es una pasada, la verdad, para darme unos baños así por la noche. Y bueno, aquí es lo que sería el baño. Y luego por ahí tenemos, bueno, aquí está el armario. Y luego por aquí tenemos lo que sería una pequeña terraza para tomar un poco el aire. Así con unas vistas súper bonitas. Y bueno, esto es lo que sería un poco así la urbanización. Intenta cantarlo todo el rato sin mover casi la boca. En plan... Quizás si tú piensas en mí... O sea, cógete así para que no se te sí, pueda cerrar la boca. Pero bueno. Quizás si tú piensas en mí, en tus amigos de veras, tratando solo de olvidar. De hecho, no hace falta mover la boca para poder mover la garganta y tal, no hace falta mover los labios, porque si no, se te cierra mucho. Tratando solo de olvidar. Si no sería, tratando solo de olvidar. ¿Sabes? Eso es lo que hace raro, que cuando cierras la boca, o sea, cuando hablas, sí, cuando hablas obviamente tienes que... Hablas con los labios y modulas con los labios, pero para cantar tiene que ser más de lengua y de tal. No sé, no sé explicarlo de todo bien. Dicho día no comprenderás, quizás si tú piensas en mí, en clase ya no puedo más. Respira, tienes que respirar. Tienes que respirar. Es que no Pero intenta respirar donde respiro yo. Quizás si tú piensas en mí, con los amigos de veras, tratando solo de olvidar, es nada fácil la verdad. ¿Qué parte quieres cantar? Pues, mira, cantas tú si quieres el principio, ¿no? Vale. Y luego ya la segunda parte la canto yo si quieres. Me deja la responsabilidad a mí de empezar. Exacto, yo te digo a ti, no, ya yo. Que tú ya eres más experto. Quizás si tú piensas en mí.
es la primera vez que lo estamos haciendo, entonces... Claro. A ver. Quizás si tú piensas en mí. Oye, que esto es parte del trabajo. Bueno, está lo bonito y luego está eso también. Ahora sí. Quizás si tú piensas en mí. Pues ya he llegado a casa y bueno, la verdad que ha sido un viaje bastante largo y encima hacía muchísimo calor allí, pero bueno, la verdad que lo he pasado genial, he pasado un montón de horas en el estudio, sobre todo como habéis visto, y bueno, pues hemos grabado la canción, ha quedado la verdad mejor de lo que pensaba, así que espero que dentro de poco lo pueda publicar en YouTube para que podáis escuchar pues la versión original. Pero bueno chicos, pues como siempre, espero que os haya gustado el vídeo
Y también, bueno, contaros que David me ha hecho dos regalos súper chulis. Uno es un CD que es que está en el coche, no lo puedo enseñar, pero bueno, es un CD donde ha grabado nuestra canción. Y luego también me regaló un peluche suyo que era súper importante. Y bueno, chicos, pues espero que os haya gustado el vídeo. Es otro vídeo así un poco más diferente, más tipo vlog. Y bueno, no olvidéis dejarme un like y suscribiros. ¡Muah!